Oye, anda vos. Prima de levantación, vuelven a decir lo mismo. Pues La sí, misma, el pero mismo texto, el mismo. es Y les digo yo, vino. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludarles, Hola, bienvenidos. Buenas noches. Esperando pues que se encuentren muy bien, ya dando inicio, ¿verdad? A esta capacitación, a este webinar. Bienvenidos a todos, esperando pues de que cada uno de ustedes esté de la mejor manera posible, ¿verdad? Y en sus espacios de trabajo o en sus espacios de su computadora, ¿verdad? Ya habiendo pues tomado los sagrados alimentos después de una cena, después de una jornada laboral, y pues con mucho ánimo, ¿verdad? Iniciando esta capacitación de 16 horas, iniciando este día lunes 14, ¿verdad? Y finalizamos el próximo 7 de septiembre, ¿verdad? Vamos de lunes a jueves, una hora diaria, ¿verdad? En la cual pues vamos a compartir todo lo que se refiere, ¿verdad? Lo que es la parte intermedia de Microsoft Excel, todo lo referente a hojas de cálculo, son 16 horas, ¿verdad? Donde vamos a ir trabajando de la mano junto a su servidora Denise Alvarado. Yo voy a estar con ustedes en este tiempo, ¿verdad? En estas 4 semanas, de lunes a jueves, ¿verdad? En el tiempo de las 8 a las 9, ¿verdad? Probablemente terminemos unos minutitos antes de las 9 de la noche, pero sí, ¿verdad? Vamos a compartir ese tiempo, todo lo que se refiere, ¿verdad? A la temática a desarrollarse, que es lo que a ustedes les han compartido en la plataforma. Trato la manera de que mis clases, ¿verdad? Sean amenas, ¿verdad? En el sentido de que ustedes pues también vayan trabajando a la par mía. La modalidad de su servidora es que yo previo a la clase comparto una plantilla de trabajo, comparto un archivo que es el que yo voy a utilizar acá en la clase y pues me interesa, ¿verdad? Que también usted al otro lado de la pantalla vaya desarrollando la actividad, vaya desarrollando el archivo, vaya desarrollando el ejercicio. Así es que de esa manera, ¿verdad? Es como su servidora se desempeña, ¿verdad? En este tipo de eventos, porque el objetivo para mí no es que solamente usted esté escuchando, sino que vaya realizando los ejercicios. Habemos algunos, ¿verdad? Que necesitamos ir a la par, necesitamos ir haciendo la actividad, seleccionando las opciones, seleccionando el proceso, ¿verdad? Y de esa manera, pues vamos a ir aprendiendo poco a poco. Probablemente ustedes, ¿verdad? Ya tengan cierto conocimiento en lo que es la aplicación, pero si estamos en el nivel intermedio es porque todavía necesitamos un poquitito de destreza o el dominio en lo que es la aplicación y pues de esta manera vamos a complementar un poco más nuestro conocimiento. Así que bienvenidos a todos. Voy a compartir en este momento a través del chat de WhatsApp. Voy a enviarles el archivo, el cual vamos a utilizar en este momento. Ahora bien, si usted en este instante está conectado desde el teléfono, solamente me está escuchando, trate la manera. Tal vez ahorita no puede tener la computadora activa, pero trate la manera, ¿verdad? El día de mañana, tener la computadora, puede tener la aplicación de Zoom a la izquierda, Excel a la derecha para ir haciendo pues el ejercicio. O si no, otra idea que le puedo proporcionar es que si se conecta con el teléfono, va viendo el procedimiento, va observando el procedimiento y en la computadora pues va realizando la actividad. Es otra alternativa, ¿verdad? Que yo le puedo compartir y de esa manera pues vamos a la par. Sí, yo entiendo, ¿verdad? De que a veces pues podemos ir en el medio de transporte, ¿verdad? Y solamente vamos escuchando. Pero sí, recuerde que si estamos pues en este tipo de eventos, ¿verdad? También poner, ¿verdad? De nuestra parte para que el aprendizaje pues sea efectivo. La metodología, ¿verdad? Si bien es de manera en línea, yo solamente puedo ver a los que activan la cámara un momentito.
De igual manera, si alguien en algún instante pues tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Si usted me dice, mire, Denise, yo me quedé en ese paso, no escuché, no entendí, puede repetir, levante la mano con todo gusto. Yo repito el proceso. Me interesa, ¿verdad?, que usted aprenda, que usted domine la destreza. Probablemente, ¿verdad?, no vamos a aprendernos de izquierda a derecha todas las herramientas de Excel, pero en lo que se refiere a la parte intermedia, vamos a enfocarnos mucho y pues aprovechar al máximo estas 16 horas. Muy bien, voy a compartirles ahorita en el WhatsApp el archivo que vamos a utilizar para que lo hagan. Muy bien, ahí les compartí el archivo en el grupo de WhatsApp. Si lo pueden abrir en su computadora, pues mucho que mejor. Y si no, pues en el tiempo que usted considere, lo puede realizar, ¿verdad? Al finalizar la hora, ¿verdad? Voy a solicitarle, pues, que también me envíen la evidencia de la actividad, ¿verdad? Pueden hacer ustedes un screenshot para, me lo envían al grupo de WhatsApp y pues yo ahí voy evaluando, ¿verdad? El avance de cada uno de ustedes. Si bien, ¿verdad? Nuestra modalidad es en línea, ¿verdad? Pero sí también me interesa que vayamos desarrollando las actividades junto a la clase. Muy bien, vamos entonces a compartir pantalla. De manera introductoria voy a explicar, ¿verdad?, la primera temática relacionada al nivel, ¿verdad? Como habíamos mencionado, su servidora Denise Alvarado, voy a compartir con ustedes en estas 16 horas, 4 semanas. Bien, ¿cuál es la finalidad de este curso en sí, ¿verdad? Si bien son 16 horas que vamos a trabajar, pero pretendemos que usted, ¿verdad?, como participante, conozca, explore, ¿verdad?, lo que es la parte organizativa, el análisis y sobre todo la manera de administrar, pues, información de una manera fácil, de una manera sencilla, ¿verdad?, comprender ciertas herramientas principales de Microsoft Excel. Como mencioné, si usted está en un nivel intermedio es porque ciertos elementos básicos como abrir un archivo, guardar un archivo, desplazarse sobre una hoja de cálculo, ya usted pues ya lo maneja. Entonces nos vamos a ir directamente a ciertas herramientas de análisis de bases de datos, a profundizar un poco más en ciertas funciones estadísticas que son de mucha utilidad dentro de lo que es la aplicación de Microsoft Excel. Excel, ¿verdad?, es parte de la gran familia Microsoft, ¿verdad? Está junto a Word, PowerPoint, Project y otras herramientas de ofimática, pero en sí, ¿verdad?, es uno de los programas que más se utilizan en lo que es el ámbito empresarial, en el ámbito estadístico, en el ámbito financiero, y tiene muchas utilidades, muchas herramientas que nos sirven mucho en lo que es la parte matemática, ciertas funciones avanzadas, y esto, ¿verdad?, más que todo va en lo que es el aplicativo al manejo de tablas, gráficos dinámicos para la organización y presentación de la información que se pueden administrar en una base de datos. Bien, vamos a iniciar, ¿verdad?, con una función sencilla, ¿verdad?, una función lógica, que es la función sí. Dice que al finalizar esta sesión, ¿verdad?, pretendemos que usted comprenda la utilidad de la función sí para poder, sobre todo, evaluar, en todo caso, una condición, ya sea falsa o verdadera, ¿sí? Las condiciones se nos pueden presentar. Mire, si usted participa diariamente en el curso de Microsoft Excel, va a obtener un diploma. De lo contrario,
no obtiene diploma, ¿verdad? Son diversas condiciones o ejemplos que se nos pueden presentar a diario, ¿verdad? Si usted, ¿verdad?, en el curso tiene una nota promedio mayor o igual a 7, pasa al siguiente nivel. De lo contrario, debe de repetir. Entonces, dependiendo de las condiciones que a nosotros se nos presenten, vamos a evaluar dicha condición para poder obtener una sola respuesta. Esta respuesta, ¿verdad?, puede ser verdadera en caso de que se cumpla la condición, pero también, ¿verdad?, yo puedo obtener una respuesta falsa en caso de que dicha condición no se cumpla. Muy bien. La función sí tiene cierta información teórica, ¿verdad?, que vamos a revisar. No me voy a ir directamente a los ejercicios porque me interesa que por lo menos el 20% de los conceptos los conozcamos. Dice que la función sí es parte del gran grupo de funciones lógicas. Esto porque nos permite evaluar, como acabo de mencionar, una condición. Esa condición, ¿verdad?, me va a determinar una sola respuesta, o falsa o verdadera, ¿sí? Dice que la función sí es de gran ayuda para tomar decisiones, y esto es un aplicativo dentro de las bases de datos o dentro de las tablas de Microsoft Excel. Dice que es de gran ayuda, ¿verdad?, para tomar decisiones y poder obtener un resultado dentro de una prueba lógica. ¿En qué consiste la prueba lógica? Bien, dice que es una expresión que se va a evaluar para conocer si el resultado es verdadero o falso. En esta sesión, ¿verdad?, yo le voy a enseñar cómo crear esas pruebas lógicas, las cuales no siempre van a ser las mismas. Ese punto sí lo voy a dejar claro. No siempre las pruebas lógicas van a ser las mismas. Todo va a depender de la situación que a mí se me esté presentando, y de esa manera yo tengo que aplicar operadores lógicos, debo de aplicar ciertas expresiones que me permitan elaborar esa prueba lógica. Ahora, el valor sí verdadero, ¿en qué va a consistir ese valor sí verdadero? Bueno, este valor es opcional, dice acá. ¿Por qué? Porque va a devolverse en caso de que la prueba lógica resulte verdadero. En caso que la prueba lógica se cumpla, va a devolver esa respuesta verdadera. El valor sí falso también puede ser opcional. Dice que el valor que se devolverá si el resultado de la evaluación, si el resultado de la prueba lógica no se cumpla o sea falsa. Similar como tenemos acá en este ejemplo. Bien, tenemos el listado del listado de los alumnos y sus respectivas calificaciones, ¿verdad? Un ejemplo sencillo. Bien, entonces acá nosotros estamos determinando, igual sí, toda función dentro de Microsoft Excel inicia con el signo igual, ¿ya? Toda función, dice la función sí, la función promedio, la función suma, todas ellas inician con el signo igual. El nombre de la función, paréntesis, y acá en esta sección es donde yo voy a determinar la prueba lógica. Es lo primero que voy a elaborar, la prueba lógica. Mencioné hace un momento, ¿debo de aplicar ciertos operadores lógicos? Sí. ¿Cuáles son esos operadores lógicos? Bueno, algunos de ellos ya los hemos trabajado, ¿sí? Si no, pues en algún momento usted me dice, mire, Denise, yo no me acuerdo de esos operadores lógicos. Mire, mayor que, ¿sí? Menor que. Ahí más o menos me quedó. Lo vamos a hacer con esto para que recuerde un poquitito. Mire, mayor que. Ese es un operador lógico para poder evaluar si un valor es mayor que otro. Lo aprendimos en matemáticas. Mayor que. Por acá tengo otro. Mire. Menor que. Mayor que. Menor que. Es un operador lógico que no solamente se trabaja en Excel,
sino que también en las matemáticas se utiliza. Mayor, ¿sí? O igual que. En matemáticas, ¿verdad? Tal vez lo hemos trabajado que el igual es como una pequeña pleca invertida a la par del signo, pero acá en Excel lo vamos a conocer de esta manera. Mayor o igual que. Enter. Menor o igual que. ¿Sí? Igual que. ¿Sí? Diferente de. Estos, señores, son operadores lógicos y muchos de ellos se utilizan en diferentes funciones matemáticas, lógicas, funciones estadísticas, inclusive en las funciones financieras, ¿sí? Entonces, esto es una base muy importante para el desarrollo de las pruebas lógicas aplicadas a la función, sí, a la función condicional. La función sí es una de ellas, es una de muchas funciones lógicas que tiene Excel. No sé si hay alguna pregunta, duda hasta el momento. Pulgares arriba, por favor, y de esa manera me da a conocer si estamos bien hasta el momento. Si no suben pulgares, eso quiere decir de que no me han entendido. Claro, licenciado. Gracias, Esmeralda. Bueno, gracias por compartir. Giselle, muchas gracias. Solamente dos, tres. Isabel Urrutia, gracias. Emily, Carolina. Ok, Ileana, muy amable. Ana, Aleida, Alexis. Y ahí el número 866-3744. Ok, Osvaldo. Gracias, muy bien. Gracias, entonces. Estamos bien hasta el momento. Ok, entonces de esta manera, ¿verdad? Es que vamos a incluir este tipo de operadoras en lo que es el desarrollo de las pruebas lógicas. Bien, sigamos. Luego de esto, ¿verdad? Nosotros vamos a establecer el valor verdadero, entre comillas, ¿verdad? Yo voy a colocar el valor verdadero. Ahora bien, antes de las comillas, usted va a determinar el símbolo separador entre la prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso. Aquí estamos utilizando una coma, si usted observa en el ejemplo. Ahora, depende de la configuración de nuestro Excel, si es coma o es punto y coma. ¿Cómo voy a saber, Denise, si es la coma o el famoso punto y coma? Bueno, al momento que usted vaya a desarrollar la función, sí, en ese instante Excel le va a mostrar la sintaxis. Ah, ahí va a ver si es coma o si es punto y coma. Estamos. Ahora, el valor verdadero usted lo va a establecer entre comillas. En ocasiones el valor verdadero, si es una expresión o texto, lo va a colocar entre comillas. Pero también usted puede aplicar una expresión tipo fórmula, la cual no va a ir entre comillas, tanto en la expresión verdadera como falsa, ¿sí? Bien, este es un ejemplo de muchos que vamos a ir desarrollando. Ok, bien, sigamos. Bien, voy a, en este momento, espero que hayan descargado el archivo. En este momento, pues, vamos a trabajar en él. Y, pues, para hacer un pequeño también repaso de la elaboración de fórmulas, también nos va a servir mucho. Bien, tenemos acá, ¿verdad?, las notas, el promedio de las notas trimestrales. Voy a borrar este texto. ¿Ya ven mi pantalla? Pregunto. ¿Se ve mi pantalla? Sí, licenciada. Gracias, muy bien. Muy amable, Elio. Bien, voy a borrar acá este texto, sí, suprimir. Hacemos un clic acá en el tema, suprimir. Menú insertar. Acá al lado derecho, texto. Elija de la galería el diseño o estilo que más le guste. Vamos a colocar control de notas.
Seleccionamos el texto, si está muy grande, lo vamos a achiquitar más o menos ahí para que nos quede en este espacio. Si todavía hay que achiquitarlo, lo seleccionamos por completo para achiquitar la letra. Ahí usted determina el tamaño. Control de nota. Si quiere modificar el alto, mire, de la fila, bajamos y aquí le cambia a usted el tamaño. Vamos a ver, vamos a ponerle 35. Control de notas. Esto es para que nos quede un poco más gráfico, ¿verdad? Y pues no vean solamente la parte numérica, la parte de funciones, sino que también Excel tiene su lado bonito, su lado gráfico. Y ahí pues destacamos un poco el tema. ¿Cómo le pusimos el color? Teniéndolo seleccionado, formato, y acá en los estilos de forma, usted le asigna un color o el efecto que sea de su agrado. Va, muy bien. Tenemos entonces, ¿verdad?, las notas de los alumnos, las respectivas notas 1, 2, 3, pero cada una de ellas, ojo, tiene una ponderación. Entonces, vamos a obtenerla para cada uno. Nos ubicamos acá en D5, igual, abro paréntesis y vamos a multiplicar la nota por el 35%. Cierro paréntesis y enter. Esta es la primera fórmula, ¿sí? La nota por el 35%. Ahora hacemos doble clic en la esquina inferior derecha de la respuesta, en la esquina inferior derecha de la celda donde hemos elaborado la fórmula, doble clic. Ahí tenemos ya el resultado. Vamos con la nota 2, igual, ¿verdad? La nota 2 por el 40%. Enter. Me ubico en la esquina inferior derecha, doble clic, y ahí obtenemos el 40%. Vamos a resaltar de un color diferente. Control. Este otro, control. Mantengo presionada la tecla control para hacer una selección no adyacente, ¿sí? Le enseño esto, mire, esta es una selección adyacente. ¿Por qué? Porque va continua. ¿Me explico? Esta es una selección adyacente. Esta es una selección control. Mantengo presionada la tecla control. Esta es una selección no adyacente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es continua. Estoy dejando ciertas columnas que no quiero que tengan el color que voy a elegir. Grita. Y es solo para resaltar los porcentajes o las notas. Igual la nota 3 por el 25%. Enter. Doble clic. ¿Estamos? ¿Dudas o inquietudes? ¿Alguna pregunta hasta acá? Aquí, ¿verdad? Estoy, he incluido este tipo de ejercicio, ¿verdad? Para irnos preparando para las funciones y también pues para hacer un repaso de la elaboración de fórmulas, pues que usted tal vez ya ha trabajado anteriormente en el nivel básico. Promedio final, vamos a hacer la sumatoria de las tres porcentajes, ¿verdad? Uy, sería más 40%, más el 40%, más el 25%. ¿Dudas o inquietudes, señores, en algún punto? ¿Todo bien, todo bien? Presionamos Enter y obtenemos el promedio. Bien, si no quieren levantar la manita, si tienen pena, háganlo a través del chat, ¿verdad? Mire, Denise, puede repetir este punto que yo me quedé, o mire, no entendí de dónde sacó esto. También lo puede hacer así. Pero en algún momento dado le voy a decir, mire, compártame su pantalla, porque eso sí también eso hago. Sí, yo pido que me compartan su pantalla, así veo cómo van al otro lado.
Bien, entonces estamos acá con el promedio final. Ahí traten la manera de resaltarlo con un color diferente y ahora pues vamos a la observación. ¿Estamos? Vamos a la observación. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces vamos con el uso de la función sí para poder especificar si pasa al siguiente nivel, si está aprobado o reprobado. Bien, vamos a hacer el primer ejemplo, ¿verdad? De la siguiente manera, utilizando la función sí directamente. Igual sí. Isabel. Una consulta, el archivo ese lo compartió para descargarlo. ¿En qué parte? En el WhatsApp, en el grupo. Ahí, donde dice Excel 10189 PM. En el grupo de WhatsApp. Sí, aquí ya me contestaron que lo recibieron, ¿ves? Función sí, ahí está. Gracias, me dijo Giselle. Y Dios de Hola. Me dijo también que lo había recibido. Dígame. Hola, nosotras dos no ingresamos ya después de la hora. No sé si lo podrían volver a compartir en el chat de la reunión para nosotros unirnos al grupo. Ahí está. Ahorita. El archivo es el que no tienen. Correcto. Sí. Y yo tampoco no estoy agregada en el grupo, no sé si iba incluido el enlace cuando enviaron los datos para incluirse a la reunión o también lo mandaron por acá. No, bueno, yo acá soy, voy a ser honesta, ¿verdad? Soy la facilitadora y la misma información que les mandan a ustedes me la mandaron a mí. Lo que yo les estoy compartiendo ahorita es el archivo. Estamos ahora sí, lo de los links y lo demás, eso sí lo envían los administradores. Ajá, pero ahorita, vale, si estamos ahorita en el, perdón, si estamos ya en sintonía, ¿verdad? Con lo que es la clase, el enlace de la reunión, de igual manera, ¿verdad? Considero que se los enviaron. Vale, ahorita he reenviado nuevamente el archivo. Cheque si lo recibió. Pero sí, ya los otros enlaces, sí, desconozco, ¿verdad? Un poco de ello, porque como se los han enviado a ustedes, también los he recibido yo. Va, revíseme para la compañera que me decía que no tenía el archivo, ya lo reenvié. Ya lo recibí, gracias. Ah, bueno, muy bien, excelente. Bien, ahí también en este momento nos está compartiendo el compañero, si usted se fija, ahí está la compañera, ¿verdad, Saraí? Nos ha compartido cierta información, ¿verdad, del curso? Y también acá en el chat, el compañero Ale Guido nos ha reenviado, ¿verdad? Otra información respecto a lo que es el curso. Se las voy a volver a mandar, que es lo que, por si alguien todavía no tiene, ¿verdad? El enlace de la reunión, la contraseña, la calendarización del curso, ¿verdad? Que es importante de lunes a jueves, de 8 a 9, y vamos pues desde el 14 hasta el 7 de septiembre, ¿verdad? Son 4 semanas. Y también vean otro dato importante, como las clases son grabadas, ahí se les está colocando el enlace de la playlist, ¿verdad? Porque todas las clases son grabadas. En caso de que usted necesite, ¿verdad? Revisar algún punto, ahí pueden checar la clase.
Así que, bueno, gracias a los que están compartiendo eso, ¿verdad? Porque a todos nos cae muy bien. Yo, como les digo, esta información así no la manejo, ¿verdad? Lo que sí tengo en mis manos, ¿verdad? Es el grupo de WhatsApp, el código de la playlist, porque es lo que yo subo una vez terminamos la clase. Pero esa información, ¿verdad? Que es la que se les da exclusivo a ustedes como participantes. Ahí alguien más pidió el archivo, nuevamente lo he vuelto a mandar, así que ahí está. De igual manera, ¿verdad? Si durante el día usted tiene alguna duda o quiere consultar algo, ¿verdad? Me puede escribir siempre a través de este mismo chat y pues con todo gusto le apoyo, ¿verdad? Si tal vez no contesto en el momento, pero en el instante que veo el mensaje, ¿verdad? Trato la manera de responder.